Mi Dios reina. My God. Mi Dios el reina. My God. Mi Dios reina. Mi Dios reina. Aleluya, aleluya, aleluya. Above everything, sobre todo, as we sang, there is no como cantamos, no hay nada igual, nadie igual, ningún rival. Tú eres nuestro Dios. You control every detail, tú controlas cada detalle, grande y pequeño. You control our lives, controlas nuestras vidas, our family, nuestra familia, our country, nuestro país, the nations, las naciones, because you are eternal, porque tú eres eterno, eternal, eterno. And how you can reign over something y cómo puedes so reinar small, sobre algo tan pequeño and so short, y tan corto como somos nosotros. As you've reigned from the beginning, has reinado desde el principio mismo. You're an awesome God. Eres un Dios asombroso. Awesome God. Asombroso Dios. An eternal God. Un Dios eterno. That can be in the smallest que puede details, estar en los más pequeños de los detalles. Count every hair. Contar cada cabello. Aware of every circumstance. Ves todas las circunstancias y nos cuidas y estás consciente de ellas. God of eternity. El Dios de la eternidad. Yes. Sí. I declare. Yo declaro. You reign. Que tú reinas. You have reigned. Has reinado. You reign. Tú reinas. And you will reign forever. Y tú reinarás por siempre, jamás. Before time was. Antes que fue el tiempo. During this time where durante time este tiempo, donde el tiempo existe. On this creation. En esta creación, este and momento. When this creation is no more. Y cuando esta creación no sea más, no exista más, tú seguirás siendo el eterno ser. So how will I not? Así que cómo no declare that you declarar reign que tú reinas over everything, sobre todo in our lives, en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Es un privilegio para mí estar aquí. It's a privilege for me to be here. Fui invitado a predicar. I was invited to share. Y no puedo hacerlo porque no traje mi tablet. I can't do it because I didn't bring my tablet. Juan insistió, me dijo, hay papel. He said, there's paper. Tampoco tengo papel. I couldn't find a piece of paper. Pero quiero decir, es un privilegio estar. I want to say it's a privilege to be. Y lo agradezco. And I thank. Y solo quiero compartir un momento, share a moment de un testimonio. Of a testimony. En estos tiempos. In these times. He vivido I have lived los mejores tiempos, the best of times, y he vivido los peores tiempos. I have lived the worst of times. Te escuché decirlo muchas veces. I have heard you said it many times. Y lo escuchamos de Dickens. Charles Dickens. Charles Dickens, we've heard it. Y estos tiempos han sido these times los mejores y los the peores. Best and the worst of times. Pero todo tiene su tiempo bajo el cielo. But everything has its time under the heaven. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Y yo como músico sé que hay tiempos and fuertes me, as a y musician, débiles. I know there's strong and weak moments. Pero yo prefiero los tiempos donde me siento fuerte, no but donde I me siento prefer débil. Those where I feel strong and not weak. Pero incluso la música no es armoniosa. The music is not harmonious. Si no hay matices. If there's not different shades. Y si no hay silencios. If there's not silences. Y me cuesta aceptar. And it's hard for me to accept. Que en mi vida. That my life.
hay matices. There are these different shades. Siempre debería ser victoria. It always should be victory. Batallas. Battles. Pero entender que a veces hay derrotas que duelen. But understand that sometimes there's also defeats that hurt. Y anoche recordaba la historia de Lázaro. And last night I was remembering the story of Lazarus. Lázaro se enferma. Lazarus got sick. Jesús se entera. Jesus finds out. Y en lugar de correr and hacia Lázaro, running towards Lazarus, se queda 2 días más. He stayed a few days more. Por ahí. Around y él there. Dice, and he says, tranquilos, esto it's all right. Para la gloria de Dios, no it's es para all muerte. For the glory of God, it's not for death. Ah, okay, se va a sanar, dicen okay, todos. Okay, he's going to get healed, everyone says. No, no entendieron. No, they didn't understand. Se murió. He died. Y luego Jesús va, sabemos la historia. Later, we know the story. Jesus goes. Y el reclamo es. And the, he, los the reclamation reclamos is, son. The reclamations are. Si hubieras estado acá, if esto you no hubiera only pasado. Would have been here, this would not have happened. Si estuvieras, si hubieras estado aquí, if todo esto no hubiera here, pasado. All this would not have happened. Y me encontré muchas veces I este found tiempo. Myself many times during these times. Señor, si hubieras Lord, estado acá, you would have been esto here, no me this estaría would pasando. Not be happening to me. Enfrentar lo peor de mí. To confront the worst of myself. Y ver lo mejor de él. And see the best of him. Un poquito. Just a little bit. Tan fuerte. So strong. Y en esos momentos donde. In those moments where. Señor, todo esto. Lord, all this. Ya está muerto. It's already dead. Ya no hay retorno. There's no coming back. Y Jesús me dice, perdón. And Jesus says, sorry. Perdón. Sorry. Murió. He died. Murió mi esperanza. My hope has died. Mi sueño. My dream has died. Mi confianza murió. My confidence has died. Varios días my atrás. Hopes died y fue sepultada en una cueva y le pusieron una piedra. And was buried in a cave with a stone in front of it. Ya está. There it is. Y él me dice. And he says, saca la piedra. Take that stone away. No, es muy pesada, dije. No, it's too heavy, I said. Saca la piedra. Just take it out. Y me voy a manifestar. And I'm going to manifest myself. De una manera que nunca in a way antes habías visto. Never again you have seen. Yo había escuchado que Jesús resucitó una niña. I heard that Jesus resurrected a young lady, a young girl. Al hijo de un al siervo de un centurión. The servant of a centurion. Pero estaban como recién muertos. But they were like just barely dead. Esto ya había pasado tiempo, this apestaba. Time had passed and he was smelly. Y había tantas si hay. And there were so many of those situations. Hay tantas cosas que apestan en mi so vida. So many things in my life that smell. Pero como contrapartida. But like a counterpart, ese Jesús, el del nombre that sobre Jesus, todo nombre, the Jesus of the name above all names, me dice cada día, quita says la piedra, every day, take out que that yo stone, puedo hacer que eso that que está podrido vuelva that, a vivir. That which is rotten might come to life again. No, es posible. No, it's not possible. Sí es posible. Yes, it's possible. Te voy a mostrar cosas I que will antes show you things that before no te mostré. I have not shown you. Y no es solo el Dios de la adversidad. El Jesús que se está apareciendo en este tiempo times, es el mismo Jesús que estaba en una fiesta celebrando. Celebrated on a feast. Y alguien tiene un problema. And someone has a problem. No más vino. No more wine. Y la madre como buena madre. And the mother like a good mother. Traen el agua y bring se convierte the water en vino. And it converts into wine. Ese Jesús that Jesus estaba respondiendo, was responding, mostrando, showing algo diferente, something different. A buen vino, a good wine. Los de la fiesta jamás se enteraron que Jesús intervino. Never knew that Jesus intervened. Y Jesús, and Jesus, en este tiempo, in these times,
está presto para manifestarse de formas nuevas para los que la están pasando mal. Is ready to manifest themselves in new ways to those that are passing bad times. Pero también está listo para sorprender to surprise aquellos que la están pasando muy bien. Those that are passing it well. Algunos ni se van a enterar. Some say you'll find out. Qué buen vino. What good wine. Esto no estaba en el plan. This wasn't in the plan. En el mío sí, dice Jesús. But in mine, yes, Jesus says. Y ese es el tiempo en que estoy viviendo. And that is the time that I am living. El mejor, the best, y el peor, and the worst. Pero, but, sabiendo que él está en control. Knowing that he is in control. Que todo tiene su tiempo. That everything has its time. Y que él hace todo perfecto. And that he does everything perfectly. Conozco a Dios y tú conoces a Dios. God and you know God. Pero déjame decirte. But let me tell you. Hay tanto más por conocer. There's so much more to be known. Hay tanto más por conocer. There's so much to be known yet. Que no nos alcanzaría la eternidad. That the eternity will not be enough. Pero en este periodo de tiempo que me toca aquí en la tierra. Period of time that I'm here on earth. Quiero decir, Señor, I want to say, Lord, sigue manifestándote y revelándote and revealing yourself. Y no me prestes atención a mí. And don't pay attention to me. Yo opino y no me gustan los buenos o malos tiempos. I opine and don't like the good or bad times. Pero tú lo haces todo hermoso en tu tiempo. Do everything beautiful. Hay un Dios grande. There is a great God por seguir conociendo. To continue getting to know. Ese sería mi testimonio. That'll be my testimony. Mi update para ustedes. My update for you of my life. Gracias por la oportunidad. Thank you. Thank you for preaching. I don't have to preach now. It is so. Es tan good to be back. Tan bueno estar de vuelta aquí. Siempre lo es. This is such a special place. Un lugar tan especial es este. It's like a city of refuge. Es como una ciudad de refugio. Within its gates. Y dentro de sus puertas. We are safe. Estamos a salvo. And I feel strengthened and safe. Me siento fortalecido being here again. Y resguardado, estar aquí nuevamente. But it's not y a salvo. The place. Pero no es el lugar. It's he who dwells. Es aquel que mora in this place. En este lugar. And I like to sing y quisiera cantar song first. Una canción primeramente. Donde me esconderé y tú me guardarás en la aflicción. Tú me rodearás, Señor, con cantos de libertad. Nada temeré, pues en ti confié. Tú eres el lugar donde me esconderé y tú me guardarás. En la aflicción, tú me guardarás, Señor, con cantos de libertad. A nada te en ti confié.
And yes, this is a hiding place. Y sí, este es un lugar de escondrijo. But because he, pero porque él, is alive, vive, está and vivo. He is the high priest. Es el sumo sacerdote de este reino suyo. Because the high priest y porque el sumo sacerdote vive, we can run to podemos those correr a aquellas ciudades de refugio that he has placed que Él in many ha puesto in en muchos lugares en el mundo. Este es solo uno. But it's only a place of refuge pero es solo un lugar de refugio porque Él vive. Because he is porque Él es the high priest. El sumo sacerdote. And because he is established porque Él ha establecido in people's hearts en los corazones del pueblo la eternidad. And he is a refuge y in Él home. Es un refugio y as tan we are solo under his wings, mientras estemos bajo sus alas as long as our eyes are upon por tanto him. Nuestros ojos son puestos sobre as Él as we desire his tanto in this place, que deseamos su presencia en este lugar. Él será un refugio. Not the building, no el edificio, not the ministry, no el ministerio, not the people, no el pueblo. Is he who chooses, es Él que escoge and to whom it pleases, y a quien le place to have been here haber estado aquí from the beginning, desde el mismo principio, from the first group that gathered el primer in the living grupo room, que se juntó en un living de just una a casa, short distance from this very place. Un corto lugar de este mismo lugar, poca distancia he de said, aquí. It pleases me él dijo, me place to dwell morar in their midst. En su medio. And as long as y tanto como Él sea y nosotros existimos para placerle a Él y alabamos y adoramos por su placer. Él no está aquí por causa de nuestra adoración. Él está aquí para recibirlo, nuestra adoración, porque le place hacerlo. From the mouth of babes, desde la boca de los niños y los que maman, no profesionales, pero los que maman, he perfects, dijo Jesús, Él perfecciona la alabanza. Por cuanto Él está aquí, seguirá siendo una ciudad de refugio este lugar, y todos los que cruzan sus portales vivirán en un lugar diferente, ser permitidos ver y sentir diferentes cosas, vistas y aún tocar la eternidad. Así que Él es nuestro refugio. Gracias, Eduardo. And all the rest of you musicians, y todos los demás de vosotros músicos whose privilege it is, cuyo privilegio es to minister to the Lord, ministrar al Señor in his sanctuary. En su santuario. Well, I'm back. It's so good to bueno, be back. Estoy de vuelta. Es tan bueno estar de vuelta to aquí. Receiving empezar a recibir the restoration, la restauración body, en mi cuerpo, soul, my spirit, alma y espíritu. Después, very active month, un muy activo mes afuera. Full month of so many things, the best of times, un mes tan lleno de tantas cosas, el mejor de los tiempos y peor de los tiempos mezclados so juntos. Así que, ¿cómo we know that the times aquellos that we are going sabemos into que los tiempos en los cuales estamos entrando son peligrosos tiempos. We know that God's sabemos people will que el pueblo de Dios hunted, serán cazados, la iglesia that will and its light que será en su luz a problem y será un problema for the control of this world. Para aquellos que quieren controlar we este mundo troubling times y sabemos que vienen momentos difíciles y sabemos que aquellos que pertenecen a Dios necesitarán la protección de Dios. So how will those así que ¿cómo aquellos que necesitan protección like our brother said today, como dijo nuestro hermano hoy
los malos tiempos, cuando el enemigo está atacándote, no puedes huir. ¿Cómo pueden ellos acceder los portales de la ciudad de refugio? Como la ciudad de refugio que Dios estableció en la tierra prometida. Recuerda que eran 6. Prediqué sobre esto hace muchos años yo. Era un lugar, la ciudad, el lugar de asilo, donde cualquiera que era culpable y aún sentenciado a la muerte porque quizás había derramado sangre y hecho herido a alguno sin querer, si solo podría alcanzar los portales de la ciudad de refugio, podían gritar a los guardias, invocar la ley de Dios y demandar asilo, refugio, bajo el sumo sacerdote de acuerdo con la ley de las ciudades de refugio. Y con, por tanto que él apelaba a la ciudad de refugio y estaba cerca y bajo la protección del sumo sacerdote, aquel pariente de aquel que había sido lastimado o asesinado no podía perseguirlo o hacerle daño hasta que el sumo sacerdote muriese. Y mira, tengo noticias para ti. Nuestro sumo sacerdote vivirá eternamente, así que no hay problema allí de que muera. Nuestros enemigos tienen el derecho de perseguirnos porque está escrito, el que peca morirá ciertamente, pero nosotros tenemos refugio y escapado de las penalidades del pecado. Mientras tanto, apelamos y vivimos cercanos, como dijeron el viernes, morando con él en esa ciudad bajo el sumo sacerdote. Y interesante, Deuteronomio 9 dice que estas ciudades no eran solo para los judíos, sino para todos los extranjeros también que estaban en el país. La tierra también mandó que cuando los judíos multiplicaban y ensanchaban su tierra de aquellas 6 ciudades de refugio, iban de agregar otros 3 ciudades de refugio para un total de 9. Este mandato nunca se cumplió, quizás hasta ahora. Y las reglas de estas 6 ciudades de refugio en Canaán, lo único que tenían que hacer es invocar la promesa de protección que Dios había dado. Así que aquellos que corren tras nosotros y de la cual huimos no nos pueden alcanzar. No pueden encarcelarnos. No pueden tocarnos. Y es muy interesante, no entraré en los detalles de las ciudades de refugio, pero el mandato de Dios sobre las ciudades de refugio era que ninguno podía ser parado, parar a nadie que quiere ir a tener acceso a ese lugar. Me pareció muy interesante esto porque esta es una conexión. El Sanedrín, Jerusalén, el pueblo de Dios, tenían el mandato de arreglar los caminos para que no haya un solo pozo que pararía a alguien. Si se caía un puente, tenían que inmediatamente repararlo. Y cualquiera quería alcanzar la ciudad de refugio podía correr sin ningún obstáculo o tropezar y alcanzar esa ciudad, que significa que Dios dice, como cantamos, Él es nuestro refugio, y no hay nada que puede evitar pararnos de acceder a aquel refugio en cualquier día del día o la noche cuando nuestros enemigos están corriendo tras nosotros. No hay nada para detenernos o causarnos detenernos. Aún las piedras habían que quitarlas de ese camino. Continuamente tenían que estar observando ese camino y vigilando. Y eran 6 ciudades de refugio. Así que los mejores cuidados caminos de Israel. Así que significa, no sea dónde, no importa dónde estás, siempre habrá un refugio a la cual puedes llegar. Nadie puede detenerte.
stone on the road, ninguna piedra en el camino te puede hacer tropezar, ningún río que no se puede atravesar, nada, porque Dios manda, ven cuando quieras y necesites, yo estoy aquí. Llega a mis portales, a mis puertas, clama. Protección. Invoco protección de la ciudad de refugio. No importa qué, esas puertas se abrirán. And then inside, of course, y entonces, adentro, por supuesto, you'd have to tell what's going on, tendrás que contar lo que está pasando y todo lo demás. Pero las puertas cerraban detrás tuyo. How wonderful to know. Qué hermoso saber no matter what might que no importa qué pueda pasar en nuestras vidas or who might pursue us o quién nos pueda perseguir en la vida, hay un lugar where we can seek refuge. Donde podemos buscar refugio. Un lugar que nadie puede detenernos de alcanzar ese lugar, esas puertas. Tú eres el lugar donde me esconderé y tú me guardarás en la aflicción. Tú me rodearás, Señor, con cantos de libertad. Oh, a nada temeré, pues en ti confié. Amén. Así que Dios te bendiga, te guarde a ti y a mí, cause su rostro que continúe brillando sobre nosotros. Oh, cómo necesitamos de brillar de su cara sobre nosotros y el abrazo, el calor de su abrazo. Oh, que tenga Él misericordia diariamente sobre ti, porque ciertamente lo necesitamos, y pueda darnos el gran don del Príncipe de Paz, Él mismo, para que podamos tener paz con nosotros, en nosotros y acompañándonos. Amén. Ve con Dios.